Las organizaciones de la agricultura familiar tienen un papel fundamental, porque nosotros agricultores no podemos isoladamente eh, hablar con las autoridades todos los días, hacer las pautas individuales para los gobiernos. Las organizaciones fuertes, representativas, son como esta intermediación entre los socios, entre los agricultores, hombres y mujeres. Es la representación política gremial. Queremos un diseño que se baja el terreno y se cambia una realidad muy triste que tenemos el mundo hoy. Nos dicen las estadísticas que nosotros tenemos en torno de 90% de todas las pequeñas propiedades de la mano. Los pequeños agricultores, los campesinos, los indígenas. Pero tenemos en torno de 8% del territorio. Es imposible. fortalecer a agricultura familiar se não há acesso à terra, se não há acesso à água, então há é grande oportunidade para diminuir a fome, terminar com a pobreza, a pobreza extrema, e ter um processo de inclusão de los agricultores familiares para produzir mais alimentos, mais alimentos sanos. Uma oportunidade de cambiar um paradigma de produção para ter uma produção mais sustentável e para que, em el campo, haya eh, acceso a las políticas como educación, como saúde e vivir bien.